Una madre no le tiene miedo a morir, una madre tiene miedo es a dejar a sus hijos. Colombia, nací en un hogar rodeada de mucho amor. En el corto tiempo que yo pude vivir con mi papá, siempre fue un papá muy protector. Siempre era la figura paterna de un hombre muy fuerte, porque mi papá era un hombre alto, de contextura gruesa, y siempre muy pendiente de sus hijas, muy cariñoso. Nunca recuerdo haber recibido como castigo o reprensión de parte de mi papá. Tenía 10 años cuando mi papá murió trágicamente, muerte violenta. Fue algo que impactó mucho mi vida. A pesar de que adolescente fui rebelde, le di de pronto muchos dolores de cabeza a mi mamá, pero siempre he tenido buena relación con mi mamá. La historia de amor, amor de juventud. Bueno, con Edwin nos conocemos prácticamente toda la vida. Somos del mismo barrio, de familias, vecinos y conocidos de todo el tiempo. Fue un amor así como de adolescencia. Y bueno, nosotros ya llevamos ahora 26 años juntos. Antes nosotros éramos católicos y éramos de asistir los domingos a la misa y a escuchar palabra, pero afrontamos una separación también corta, como de 4 meses, pero había una parte en mí, sobre todo, que habíamos regresado, pero yo como que no había perdonado la situación por la que nosotros nos separamos. Como familia, nosotros llegamos a la Iglesia Aliento de Vida el 9 de septiembre del 2009. Llegamos invitados por unos amigos, nos invitaron, fue el domingo al culto. Entonces asistimos como familia. Una vez que hacen el llamado, mi esposo fue el primero en bajar y yo también sentí como el deseo, bajé, y mi sorpresa mayor fue que Valentina, nuestra hija mayor, también bajó en ese momento. Y una vez que aceptamos al Señor, seguimos yendo a la iglesia, y una vez que el Señor comienza a trabajar con nosotros, restauró nuestro matrimonio y empezamos a notar cambios, que nos alejamos de, nos gustaba mucho asistir a fiestas, vida nocturna, salir a bailar, a discotecas, y eso como que el Señor de una vez lo cortó de nuestra vida, pero sí empezamos a ver cambios muy bonitos que el Señor hizo en nuestra vida. Y pues gracias al Señor hasta el día de hoy hemos permanecido en la congregación. Y tenemos la bendición de estar sirviendo también con el Ministerio de Matrimonios y en el área de los servidores o los sugieres, también estamos allí activos en ese ministerio. Después de que Emily nació, yo quedé como con un dolor crónico acá en la espalda baja. Pero no es un dolor fuerte, sino como un dolorcito, como una molestia, que a veces se va, regresa. Una mañana, estábamos orando mi esposo y yo, que nosotros acostumbramos en la mañana antes de ir al trabajo tomar un tiempo de oración juntos. Yo me arrodillé para orar y yo sentí como que esa molestia estaba un poco más fuerte. Yo dije, bueno, como que ya era algo que usualmente yo lo notaba, pero unos días se intensificaba, otros días era más suave. Y cuando terminamos de orar, yo le dije a mi esposo que yo iba a ir donde el médico, y me dice, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? Y le dije yo, en realidad como que siento el deseo de que un médico me revise, porque tengo esa molestia ahí de la cintura en la parte de atrás, como que lo siento muy fuerte hoy. Y me dice, ¿pero vas a ir a trabajar? Y le dije, sí, yo después del trabajo voy a ir al médico. Yo me fui a trabajar y durante todo el día yo tenía como esa inquietud, como una preocupación, como esto, ¿qué será? Yo salí del trabajo, me fui por emergencia,
Mi esposo me llamó y él llegó ahí a esperarme. Al cabo de ya mucho rato, ya habíamos pasado como 4 horas ahí, me dicen que ya estaban los resultados, pero que yo tenía que esperar que llegara una doctora para darme los resultados. Viene la doctora y se queda mirándome, mira los papeles y me dice que había, en el sonograma que me hicieron, habían visto que había una masa y que por las características y por una prueba de sangre que me dijeron que era un tumor. Me dice, yo no quiero darle un diagnóstico ya, pero por lo general esos tumores son cancerígenos. Cuando ella mencionó esa palabra, yo miré a mi esposo y la cara de él completamente se transformó. Y yo quedé como que me hubieran corrido el piso y fuera cayendo aún. Y yo dije, wow. Como que yo quedé atónita, yo dije, no. Al escuchar una palabra como tan pequeña, pero que abarca tantas cosas y que encierra tanto miedo. Porque básicamente el cáncer se relaciona inmediatamente con la muerte. El sentir en mi corazón fue, yo dije, wow, Señor, y mis hijas. Pero como que quedaba, la doctora me estaba mirando ahí, yo miraba a mi esposo, pero yo estaba como ida, como que mi mente se fue. Y pasó como una película rápida de mi vida. Y yo decía, wow, yo no puedo creer esto. Pero como que yo decía, Señor, yo sé que tú no has terminado conmigo. Yo sé que algo después de esto va a pasar. Yo miré a mi esposo, él vino, me abrazó. Y las palabras de él fue, me dijo, Nati, no vamos a preguntar por qué. No sabemos para qué el Señor está permitiendo esto. Realmente fue una noticia bastante fuerte. No esperábamos algo así. Y yo me fui a la casa y mientras íbamos en el camino, yo iba orando. Y yo lo único que le decía era, Señor, no me sueltes de tu mano, porque yo sola no puedo con esto. Y ya comenzó como el proceso de buscar una cita, las citas con los especialistas. Yo logré conseguir una cita. Cuando yo llegué donde ella llegó y miró los resultados y me dice, aquí lo que hay es de cirugía, pero ya. Me dijo, las pruebas de sangre, todos los análisis que te han hecho, sí. Efectivamente, lo que hay es maligno, pero tenemos que andarle rápido a esto. Esto es de cirugía lo más pronto posible. En menos de una semana, a mí ya me estaban resolviendo lo de la cirugía y en eso yo puedo decir que vi la mano del Señor obrando a mi favor, porque a nadie, ni con un seguro médico privado, le resuelven una cirugía con un especialista y tan pronto. A mí me diagnosticaron en el verano del 2017. Después de la cirugía, como al mes y medio, yo tuve una revisión con él y él fue muy claro, me habló, me dijo lo que había. Yo lo que veo es que tú eres una mujer muy joven y yo lo que te recomiendo es el tratamiento de quimioterapia por prevención. Cuando él me habló de quimioterapia, a mí se me vino nuevamente como el mundo encima. Yo no quería, yo estaba negada por las secuelas que deja, por los efectos que tiene en el cuerpo. Y yo decía, lo primero que yo pensaba era, no, yo no me quiero ver sin pelo, yo no quiero que se me caiga el cabello, no por vanidad, sino porque me va a dar como un aspecto más de enfermedad. Por decir, yo recibía la quimioterapia los lunes, los martes o incluso el miércoles. Ya cuando yo me iba a levantar de la cama, literalmente a mí me dolía desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie. Y
Muchas veces yo despertaba y aún así fuera resbalándome de la cama, yo tiraba una almohada y yo me arrodillaba. Y empezaba a darle gracias al Señor, así sea por una lucecita que entrara por mi ventana. Yo decía, gracias Señor, porque este día no estaba prometido para nadie y tú me tuviste en cuenta. Y empezaba a orar y ponía alabanzas. La hermana América Monero, ella fue, mejor dicho, mi compañera de este proceso. Ella me llevaba todos los lunes a la quimioterapia y siempre que llegábamos ahí orábamos. Ella me ponía alabanza, siempre estábamos hablando de cosas agradables. Siempre ella me decía, sierva, ya usted va a ver que esto va a pasar. Esto va a pasar, usted le va a testificar a otros, usted, ese testimonio suyo va a llegar a gente que está sin fe, sin esperanza y sin Dios. Tenía días por decir que eran difícil, que me dolía el cuerpo, que no podía, que no me podía parar, pero yo me encerraba a orar y cuando quería llorar, porque no solamente el dolor físico que causa los efectos adversos de la quimioterapia, sino la manera como uno se siente. Yo lo que hacía era que yo me derramaba en lágrimas en la presencia del Señor. En medio de todo, la vida continúa. Mis hijas se tenían que ir a estudiar, mi esposo se tenía que ir a trabajar. Me aterraba, me daba mucho miedo quedarme sola en la casa porque la mente empezaba a ministrarme muchas cosas. ¿Y si me muero aquí sola? ¿Y si me va a pasar esto? ¿O si me va a pasar aquello? Como que me ponía mucho a pensar, como que si todo está bien, ¿por qué te mandaron a hacer tal examen? Y si todo está bien, ¿por qué te están dando quimioterapia? Y allí, esos fueron los días los primeros días de llorar también, llanto en las noches, en el día cuando estaba uno solo, lloraba y lloraba, porque realmente, pues, es mi esposa, es la mamá de mis hijas, entonces era un poco, yo decía, wow, pero nada, confiando siempre en que Dios iba a darnos, digamos, la victoria, y al final, bueno, el proceso ha sido muy diferente. Yo descubrí que ella estaba enferma, en realidad cerca del tiempo cuando ya le iban a hacer la cirugía. O sea, yo supe cuando ella fue al hospital porque se sentía mal, pero en realidad no sabía la gravedad de lo que era hasta que se estaba acercando el tiempo de la cirugía. Una mañana yo me levanté. Y yo estaba muy, muy triste ese día y por más que yo quería ser fuerte, yo no podía. Y yo dije, no, yo hoy no le voy a contestar el teléfono a nadie, no quiero hablar con nadie, yo voy a hablar con Dios. Y fue en la mañana y cuando yo me entré a bañar, apenas llevaba como un mes de la quimioterapia, eso fue algo que yo tuve que afrontar sola. Y cuando yo me estaba bañando, todo el pelo iba cayendo en la bañera. Cuando yo vi eso, yo decía, bueno, ya esto es lo que hay. Yo salí del baño y yo recuerdo que yo me tiré en el cuarto, yo me acosté. Y yo empecé a orar y a orar. Yo le decía, Señor, háblame, háblame en este día, dame una palabra, dame fuerza para poder afrontar esto. Pero ese día yo hice un compromiso con el Señor. Yo dije, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, yo te voy a servir. Y de ahí yo me levanté convencida, creyendo y confiando que no hay nada que esté lejos de la voluntad de Dios. Nada. Que si Él permite algo en la vida de nosotros, Él sabe para qué y por qué lo está permitiendo. Yo dije, bueno, Señor, de aquí
Yo me paro con el propósito de que yo te voy a servir. Yo necesito estar fortalecida. Yo quiero que mis hijas me vean bien, que mi esposo me vea bien. Y me paré de ahí creyendo y confiando. Yo dije, mi vida, mi tiempo están en tus manos. Y así como cuando uno va a nacer, tiene una fecha en que nace, así mismo el día que uno le toque partir de este mundo, ya el Señor lo sabe cuál es. Experimenté algo, el sacrificio de alabanza. Cuando uno no quiere nada, cuando uno siente como que ese día no tiene uno ni fuerzas para pararse de la cama. Yo experimenté que cuando uno alaba y adora al Señor en medio del quebrantamiento, Él le da unas fuerzas a uno inexplicables. Yo lo único que mi clamor todo el tiempo era que no me soltara, que me diera fuerza, que guardara a mis hijas y que fortaleciera a mi esposo. Porque él siempre me decía, no, Nati, siempre has sido una mujer muy fuerte, vamos a salir adelante, estás muy bien. Pero yo lo veía él también triste de verme pasar por ese proceso. Hubo días que él le tocó quedarse a cuidarme porque me veía que me levantaba tan mal, tan débil, que él me decía, no, yo me voy a quedar aquí, yo te voy a cuidar hoy, te voy a acompañar. Y pues gracias a Dios que como que esto nos fortaleció más. De verla a ella como el cabello se le iba cayendo y se le cayó al final, fue un poco fuerte porque ella tenía un cabello muy hermoso y siempre de joven tuvo un cabello lindo. Y yo, wow, eso siempre le admiraba el cabello que tenía ella jovencita. Y al verla así realmente impactaba, pero uno tiene que sacar fuerza, que se la da a Dios y no quebrantarse delante de las personas que están pasando por una situación. Luego ya en la soledad, sí, era como te decía ahora, en la soledad uno puede orar y llorar y para que, no porque, digamos, la gente no lo vea uno llorando, pero la persona afectada debe ver a alguien a su lado fuerte, ¿verdad? Que sea su apoyo y llevamos muchos años juntos, entonces no era el tiempo tampoco de apartarme de ella, no, nunca me pasó por la cabeza. Una mañana yo me levanté y me miré en el espejo sin cejas, sin pestañas, sin pelo. Y llega Edwin y me abraza y me da un beso en la cabeza y yo dije, wow, con esta figura y en realidad este hombre me quiere porque... Pero siempre estuvimos juntos. Pero mi esposa siempre ha sido una mujer muy bella, entonces cabello corto o largo igual. Yo no sabía de sobre el proceso que estaba pasando mi mamá en el principio. Me di cuenta porque noté que se le estaba empezando a caer el pelo y llegó al punto donde ella se empezó a usar una peluca y se ponía extensiones en el pelo también. Eso fue muy difícil. Una madre no le tiene miedo a morir, una madre tiene miedo es a dejar a sus hijos. Y eso era lo que más me movía a mí y lo que más siempre le pedía yo al Señor en medio de ese proceso. Yo le decía, Señor, tú conoces los anhelos de mi corazón y yo anhelo ver mis hijas sirviéndote. Yo anhelo ver el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida. Y aquí estamos. Una vez que terminó la quimioterapia, yo empecé a hacer mi vida normal, comencé a trabajar nuevamente, nunca dejé después de que me operaron, nunca dejé de asistir a la iglesia, de servir y continué haciendo mi vida normal bajo supervisión médica. El tratamiento de quimioterapia solamente fue 4 meses. Cuando vienen las citas
con el oncólogo, siempre viene a uno otra vez como un miedo, como un sustico, como, ay, ¿ahora qué me irán a decir? ¿Y ahora qué sigue? Y eso fue una palabra también que me ministró mucho. Una vez yo le comenté al pastor que llegaban como unos episodios de miedo a mi vida, como que me querían embargar. Y él me dice, bueno, mi hermana, repita el salmo, hágalo, medite en él, léalo de arriba, adelante, atrás. Clamé a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Y eso es lo que yo hago cuando yo voy a la cita, que estoy ahí, a mí como que el corazón se me acelera, me sudan las manos. Y eso es lo que yo hago, yo clamé a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. A esta última cita que fui, yo le dije, bueno, doctor, a mí nunca me llaman a decirme los resultados de los exámenes, me los mandan por un email. Él me dice, ¿para qué quieres que te llamen? Todo está bien. Ya van 2 años y medio en que después de que te operé, después de que pasó el tratamiento, que fue un tratamiento más que todo preventivo, y él me dice, estás bien, estás libre de enfermedad. Lo que tenemos que hacer es seguir como hay un tiempo que uno tiene que estar. Ahora ya está dentro de un año. Cuando él me dice, todo está bien, tus últimos exámenes están bien y todo muestra que lo que había ya se fue. Ay, a mí me dio una alegría tan grande y como un sentimiento de agradecimiento con el Señor, de saber de que mi fe estuvo siempre puesta en Él y saber y tener la certeza de que Él iba a hacer algo por mí. Yo salí felicísima de ahí. Yo creo que yo iba con una sonrisa de oreja a oreja y dándole gracias al Señor. Y yo, bendito sea Dios que tiene cuidado nuestro y que, como dice su palabra, Él no nos deja ni nos desampara. Bueno, yo creo que Natalia es una persona nueva. Cuando llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas en el Señor, pero después de este proceso, soy más sensible a la necesidad o al dolor de otra persona, soy más compasiva, he aprendido, como les decía ahora, a valorar más la vida, a no estarse uno quejando, en todo tiempo dar gracias, sea lo que venga, dar gracias. Cuando pienso en mi mamá, pienso en una mujer fuerte, que siempre está ahí cuando la necesito y que nunca mostró debilidad cuando estaba pasando por el proceso que estaba pasando. Wow. Bueno, hoy en día, para describir a mi mamá, yo antes pensaba que mi mamá era fuerte. Yo siempre decía, mi mamá es una mujer fuerte, pero ahora yo puedo decir que esa es una mujer de fe. Y era muy difícil porque durante ese proceso no hubo ni una mañana que yo no escuchara desde mi habitación a mi mamá orando en su cuarto todos los días. Y muchas veces yo pensaba como que, Señor, ella está orando todos los días, o sea, tienes que hacer algo, tienes que meter tu mano. Pero yo sí tuve un tiempo que, o sea, en vez de unirme a ella y orar con ella, yo como que me alejé. Y muchas veces yo no mostraba lo que en realidad sentía alrededor de mi mamá o de mis padres en general, de mi familia, porque yo veía a mi mamá y yo la veía de una manera que yo decía, yo no puedo mostrar lo que yo estoy sintiendo, yo no puedo mostrarme triste, yo no puedo mostrarme preocupada o estar dudando, porque ella no estaba así para nada. O sea, pero sí, llegué a pensar como que, ¿será que a mí me va a tocar estar sin mi mamá? Wow, desde siempre ha sido una mujer echada, como decimos en Colombia, echada para adelante. Para mí es una mujer valiosa, de mucha ayuda, idónea,
buena madre, buena compañera, trabajadora. Wow, tiene muchos atributos mi esposa, y buena hija, buena hermana. Pero lo más creo que es su fortaleza espiritual. Ella realmente me ha demostrado que es una mujer muy fuerte espiritualmente, porque lo que pasó fue, para nosotros fue difícil, pero para ella, obviamente, la persona que está en las situaciones más complicado, y yo la veía ella orando y clamando a Dios, no parecía que realmente estuviera bajo una condición de un diagnóstico. Así que de ella depende mucho también que nuestra familia se unida, ha dependido mucho de las decisiones que Natalia ha tomado en su vida. El deseo más grande mío es poderle servir al Señor. Es una bendición, ha sido un lazo que nos une más a mi esposo y a mí, y de hecho como familia. El poder yo levantarme un domingo y saber que los cuatro vamos para la iglesia es un regalo de Dios. Personas que están viendo este programa en este día, si alguien tiene un familiar que esté atravesando por un proceso de enfermedad, sea, llámese como se llame, sea cáncer, sea cualquier otro tipo de enfermedad, si usted tiene fe y lo pone en manos del Señor, Él puede cambiar cualquier circunstancia, Él puede cambiar cualquier diagnóstico, pero que hay algo muy importante. Si uno tiene a Cristo, saber que si nos toca partir de este mundo, nos vamos con Él. Mientras uno esté en esta tierra y haya tiempo, hay que buscar del Señor, tener fe y encomendarle todo. Aunque se vea tentado de alejarse del Señor, haga completamente lo opuesto, acérquese más a Él, no se suelte del Señor, y también tener mucha paciencia cuando es un familiar que está pasando por una situación así, porque son muchas emociones las que esa persona está experimentando, y solamente acompañarlos, estar ahí, orar por esa persona y no hacerlos sentir diferentes o sentirse mal por ellos. A los hombres que están pasando por una situación de esas, es el apoyo total a la esposa, a la familia. Es un tiempo bien difícil, pero es un tiempo en que debemos de buscar más de Dios y acercarnos más a nuestra familia, a nuestros hijos. Es un tiempo de pasar más tiempo juntos, de orar, sobre todo valorar la persona que tiene al lado. Dios oirá esas oraciones. Para mí Dios es todo, es todo. Yo no concibo mi vida sin Él, porque sin Dios, ¿para dónde vamos? No hay un destino fijo sin el Señor. Hola, yo soy Natalia Zapata y este es mi testimonio.